Hi, good evening. Hi, Johnny. Hi, teacher. How was Good your evening. weekend, Johnny? Ah, good. It was good. Yes. All right, I'm happy. I'm happy to hear it was a good weekend. Hi, Alejandro. Hi, teacher. How are you today? Fine, thank you. Excellent, very nice, very good. Hi, Oscar. Hi, Lisette. And Jonathan, hello guys, Vicky and Jorge, very nice. Thank you for joining class today. All right, that's very nice. Acuérdense que esta semana es nuestra última semana y nos alargamos hasta viernes por los 2 días que no se dieron la semana 2, me parece que fue, ¿verdad? Así es que acuérdense que es toda la semana, pero luego terminamos y entran en descanso un par de días. All right, very good. Revisando plataforma, la mayoría me logró terminar la unidad 3, así es que si aún no lo han logrado terminar, les invito a que lo hagan, pero creo que los que están ahorita aquí ya la terminaron, así que súper bien. Congratulations, all right. Very nice. Lizette, how are you tonight? Hello, teacher. Hi, ¿cómo le va? How are you? Hi. Excellent, very good. Nice, nice, nice. Very good. Lisa, you're a teacher. No. Hello. Are you a teacher? No. ¿Quién me dijo que era teacher? Vicky. No, Victoria. Victoria Inclini. Oh, yeah, right. Me. Yeah, I know, Johnny. I remember you. Yes, but I didn't remember about the girls. I knew some of the girls were teachers. All right, very good. So, Johnny, when are you going to finish your school year? Hi, Vicky. When do you finish your classes, Johnny? Hi, teacher. Hi, Vicky. This Friday. Oh, really? Yes. Your class is in school. Yes, we are going to make exams in these days. Oh, that's nice. Very good, Johnny. Yes. All right. Interesting. So this is the last week. Yes, but the next week are the final exams. Okay. All right. So this week is the last week of classes, and the following Yes. week are the final exams. Yes. All right. Oh, that's interesting. Very nice. Okay. Very good, Johnny. And what about next year? Are you going to go presencial or you're still going to teach online or you don't know? Let's see. In the school, the students are 300, Okay. but virtual, they are 142. Okay. All right. En semipresencial, Okay. 168. Okay. Interesting. Many students, Johnny. Yes. Yeah. All right. Very good. Okay, guys. Very nice. Thank you, Johnny. Very good. I see that I have Trini already in class and Oscar Edilson and Juan Jose. Very good. Okay, guys. So we're going to officially begin Unit 4, the last unit of this course. Okay. So we're going to see quite a few things. This week we're going to study, excuse me, we're going to study a little bit of so and such. All right, the difference between so and such. We are also going to study the zero conditional. All right, and we're going to talk about gerunds. Gerunds as subjects, gerunds as objects, and gerunds as after a preposition. So we have a lot of things to study this week, okay? So that's quite interesting. So I'm gonna take you right now, guys, to the book. Let me just close some windows I have open right now. Hold on.
Give me 1 second, please. Excuse me, teacher. Yes, tell me. I have a question about the homework 90. No, 90. No, no, 19. No, 9. 9. Ah, 9 or 19? 9. Ah, okay, tell me. In the exercise number 3. Mm-hmm. I don't know. All bad. Yes, I don't know why. Really? The answer is bad. Exercise 9. Homework 9. Tarea 9. Yes. Oh. Homework 9. Okay. Exercise 3. 3. Hmm. Why don't you send it to me, Johnny? Send it all up. Can you send the picture on like to the group and then I can check it? Okay. Please. And maybe I can check it like tonight or tomorrow morning, Johnny, okay? Okay. Thank you. All right, guys. Very good. So as I said, okay, Johnny, thank you. Okay, so as I said, we're going to oh, okay, that's the one, John. Let me just see. So you have one bad, one wrong? Yes, only one. Would he like to buy? Are you writing? Oh, just did you write the question mark, Johnny? Yes. Would he like to buy there again? That's what you have? Inténtele, puede ser que se pueda, it shouldn't be, pero would he like to buy again there? Try that one. It shouldn't be like that, but anyway. I try it. And it is not? Yes. Try again or again. There again. There. Yes. Can you try the capital letter on he? It shouldn't, yeah. But maybe that's why. It shouldn't be capital letter right now, but try it. No. No. All right, let me check. Let me check later, Johnny, because I don't know. There might be an extra space. Okay. And that makes the difference. All right, guys, you know what? I'm going to take attendance right now. So we start with the topics of Unit 4. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Oh, Carlos is not in right now. Let me see. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present, teacher. José Santiago Escobar Ábrego. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Hi, Julio. María Emelina Iraeta de Salinas. Misael Rivera Aquino. Oscar Armando. Oh, Misael, sorry. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Oscar Edilson Coreas. Pais. Present. Oh, thank you. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher.
Thank you, Victoria Maria Vázquez Juárez. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Thank you, Jessica. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Oscar Ramírez. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Thank you, Oscar. Sorry, Oscar. Very good. Okay. So here we have a couple of people are not in right now. Okay, guys. So as I said. Teacher. Hola. Disculpe, no sé, si me Ajá, no sé si me escuchó que contestamos casi junto con Lisette. Ajá, sí. Oye, ahí está. All right, sí, pero ya estuvo, Victoria. Thank you. Okay. Very nice. Thank you. All right, guys. So as I said, we're going to begin Unit 4 today. All right. Igual comentaba bien al inicio de la jornada que revisé plataforma. Hay un par todavía de compañeros que me deben la unidad 3. All right, así es que sí les invito a que nos pongamos al día, que no nos vayamos a atrasar más. Esta es la última semana, tenemos full week, pero esta es la última. Y recuerde que no solo son las tareas, sino que también es el examen final. Muchos también ya lo terminaron, es súper bien. All right, very, very nice. Así es que ya están libres con eso. Si no, sí vamos tarea al día, ¿verdad? Diaria, para que no sienta al final muy pesado. Y si me debe algún par todavía de la unidad 3, les invito a que la terminen, like, soon, all right? Teacher. Hola. The homework, 80, no sé si podría explicarnos porque no la pude hacer. La 18, homework 18. 18. Vaya, Vicky, si gusta, deme un ratito. En lo que estamos haciendo alguna otra actividad, voy a abrir la plataforma y ver de qué se trata, porque así realmente okay. No recuerdo. Oye, very good. Thank you. Thank you. All right, guys. So let's go here. As we're going to study and start Unit 4. We finished Unit 3, Simple Past. All right, we finished this. Now we're going to begin Unit 4, Accounting. I will be able to. Ajá, Lizeth, regáleme, please read this, Lizeth. Describe financial activities that my company or someone else has. Very good. Thank you, Lizeth. All right. Describe financial activities that my company or someone else's has. Okay, now here we're going to talk a little bit about some vocabulary. All right, so that's okay. It says, for example, we have cash flow, income statements, equity statements, and balance sheet. All right, so we have these here. Guys, give me 1 second, please. 1 second. Sorry, guys. All right. Entonces decimos cash flow, income statements, equity statements, and balance sheet. Okay. Ahorita no quiero que lo vayan a buscar en Google, ni se los voy a decir yo. Con mucha o poca información que tengamos, tratemos de resolver esto ahorita. A ver cómo nos va. Y en unos par de minutitos vamos revisando y vamos explicando. Vaya leyendo ahí the definitions, and then you can, like, match the financial statements with the definitions. Trate ahorita usted ahí solo o solita. All right, and then we check. ¿Dónde está tu conejito? ¿Dónde está tu conejito? ¿Dónde
Tranquila, hija, te voy a ir a buscarlo. Aquí está. ¿Está listo? Ahí está. ¿Y qué le dijiste que no podía permitir el colegio? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes? ¿No es el pancito que me va pasando? All right, guys, are we finished? Yes? All right, let's try to do it. Okay, hi, Maria Melina. Good evening. All right, guys, let's see cash flow. What would be the definition for this financial statement? What is cash flow? Number 3. Excuse me? Number 3. Number 3, reports on companies in incoming and outcoming of cash. It's operating, investing, and financing activities. All right. Do you think that's the one? Me, I say number 3 also. Me too. Yeah, all right, very good. Yes, it is. Very nice. Thank you. Number 3. So letter A is number 3. All right, very good. So here we're going to make a line. I don't know if I can actually make a line yet.
All right, very good. What about letter B? Income statements. Julio. Julio, teacher. Excuse me, Julio? Yes, of course, Julio. Income statements. ¿Cuál sería para usted la definición? The letter B is number four. Ah, summarizes a company's incomes, expenses, yes, and profits over a period of time, okay? A ver, Jonathan, estamos okay con la number four. Letter B is number four. Jonathan, what do you think? Yeah, teacher. Me too. All right, very good. Okay. Okay, what about letter C? Equity statement. What would be the answer? Alejandro, what do you think? Or anybody else? Creo que Alejandro no está ahorita. A ver. Number one, teacher. Equity statement is number one? Yes. Okay, very good. All right, and the last one, balance sheet? Number two, okay. All right, guys, everybody agrees with these answers. ¿Estamos bien todos y todas con these answers? Or we want to change something? We're okay, Oscar Edilson, yes? Yes, teacher. Excellent, very nice, okay. Very nice, guys. Ahora, acuérdense que este vocabulario es como bien propio, like about financing, accounting, banks, all right? So that's why we may not relate to some of this definitions, but they are okay, all right? Very nice, guys. Do you have any questions about this vocabulary? ¿Estamos bien? Yes. Okay, very good. Thank you. I'm going to erase. All right, very good. Teacher. Hola. Solo una pregunta. Fíjese que en la tarea, ajá, en la number four, tiene letter B y salió que es buena. Entonces, no sé. ¿Cuál tarea? Perdone. En la número 16, creo que es. Ajá. Ahorita le veo. Ok. Sí, en la tarea número 16. Uh-huh. En la pregunta número 4 es la misma de esta que estamos haciendo. Exacto. Ahorita, la ajá, número 4. Sí, sí. Pero toma bien la respuesta, income statement. ¿Y cuál era la definición? Espérenme. ¿Crees que así la hemos hecho ahora? Letter B, ajá, number 4. Uh-huh. Ajá. Si teníamos la letter B, lo vimos que Julio nos dijo que era la número 4, ¿verdad? Yes. Ah, pues, ok, teacher, entonces, yeah. So. No, that's okay. Thank you. Very good. Excellent. Very nice, guys. Okay. Now. All right. Okay, guys, let's go on here. How to use so and such. Okay, a ver. Voy a dejar de compartir aquí un ratito. ¿Quién me explica? When do we use so and when do we use such? What is the difference? Or when do we use them? Ideas? ¿Han usado la palabra so o la palabra such en algún momento? Have you used it before or not? Only so. Okay, only so, okay. A ver. Yes, me only so. Only when so. When we wanted to explain something. Ajá. Uh-huh. Or we need to say
So if you don't go to the store, you have to go to the gym or something like that. Okay, all right, okay. Any other ideas? Jonathan, when do we use so? How do we use so? No sé cómo sería la palabra en inglés, pero según yo lo logro entender, es como que quiere recalcar algo o hacer énfasis. Oh, interesting. Deme un ejemplo, Jonathan. Por ejemplo, cuando la gente dice, it's so big. Es muy grande, dicen. Solo de que aquí, según estoy viendo, el sol lo ocupan como que para algo que es como que de fuerza o de obligación, más que todo, por así decirlo. Uh-huh. Y algo como que, y such, es para, no sé cómo sería la palabra, como para hacer énfasis, como yo le decía. Sí, muy bien. Excellent. Very good. All right. Very good. ¿Alguien más? So and such. Oscar. Jessica. Oscar Edilson. Oscar Armando. Johnny. Trini. Ajá. ¿Ideas? No. Come on, Johnny. I know you can. Tell me something, Johnny, with so. Escucho doble, como que se repitiera lo que yo digo. I use so. O sea, I don't know. En lugar de. In mm-hmm. English, I don't know. Okay, all right, very then, good. Okay. La palabra so. Teacher. Yes, tell me, Julio, a ver. No, sorry. I think in. So is a idea algo necesario. Mm-hmm, mm-hmm. Swiss, I think in is como afirmación. Okay. All right. Okay. I don't know. Okay. Come on, man. That's your idea. Uh-huh. I use so cuando quiero decir como entonces. Ah, okay. Sí. Very good, María Melina. A ver, tenemos esas dos palabras, so and such, all right? So maybe we use it a little bit more than such, okay? So vamos a concentrarnos un ratito en so. So igual que get in English, has many meanings, ¿ok? No solo se limita a un significado. Estamos con el so ahorita. So tiene diferente significado según contexto. Por ejemplo, usted le... alguien me está diciendo algo, no sé, viene... por decir algo, viene una de mis hijas y me dice, mami, me peleé con mi hermana, ¿sí? Y yo le digo, so... Es como, ¿y entonces? ¿Qué pasó? All right, so, es como, continúe, cuénteme, ¿qué pasó después? ¿Ok? Otra forma de decir so, de usar so, es so I went, yo le estoy contando algo, ¿verdad? Entonces yo le digo, oh, I woke up this morning, and then I went to the bus stop, so, y continúe, es como, entonces, so. Puede ser usado como entonces, como y. ¿Y qué pasó? All right. So, esos son dos muy diferentes usos del so. Y el tercero es el que vamos a ver nosotros y que muy relacionado a lo que Jonathan decía. So, cuando usted dice, no sé si hemos escuchado alguna vez que alguien diga, this is or she is so beautiful. ¿Ya han oído a veces decir algo así? O so big, o so difficult, so nice. So interesting. All right. Entonces, ajá. Entonces decimos, por ejemplo, usted ve
una actriz en la tele y dice usted, wow, she's so beautiful. O un actor y decimos, wow, he's so handsome. ¿Ok? Entonces el so nos da énfasis. Yo le puedo decir a usted, he's handsome. O she's beautiful. Pero si yo vengo y le digo, she's so beautiful, es más bonita, es más bonita. All right? Entonces me da un superlativo ahí. ¿Ya? Yo le digo, she is beautiful, pero le digo, she's so beautiful, es tan bonita. ¿Ok? O de repente usted dice, no, es que mi hijo es so intelligent. ¿Ya? O my students are so nice. Entonces el so lo hace, nos da énfasis en lo que queremos decir. Magnifica. Sí, magnifica y es bien, es eso, ¿no? Lo que decía Jonathan, es very, very emphatic. Nos da mucho énfasis en algo. No, yo no solo le digo, él es pequeño, he's small, sino que le digo, he's so small, es bien pequeño. All right? Yes? Ahora, si yo digo, por ejemplo, so beautiful, so intelligent, so ugly, so big, so difficult, ese beautiful, intelligent, ugly, ¿qué es? ¿Qué son? Son verbos, adverbios, adjetivos. Adjetivos. Son adjetivos, muy bien. All right. Entonces vamos a usar so plus adjective. Hola, María Melina. The American people use too much so. They do, they do. Ellos como exageran un poco. A little bit. Situaciones. Yes, sí. Very good. Entonces dicen, this is so nice. Ajá. Teacher, o sea que también lo podemos ocupar como para requerir más información. Así como usted puso el ejemplo de su hija que le cuenta que le pegó a su hermana, entonces usted le dice, ¿y so? Ajá, como, ¿qué pasó? So what happened? Ajá, entonces. Okay. O también puede ser así como, ¿y? Así como, no sé, viene alguien y me dice, es que no entiendo. Y le digo, ¿y? So, what do you want me to do? All right, entonces, tiene como, por eso decimos que tiene como varios contextos, ¿verdad? Varios significados dependiendo del contexto. Pero ahorita el significado que queremos llegar a usar es el que magnifica algo, que lo hace más enfático, que se refiere a eso. All right, entonces, si nos vamos, vámonos a la manual ahorita un ratito. Les voy a enseñar acá dónde está el so. It is so necessary. It is so important. All right. The project was so well made. Our ideas were so imaginative. All right. Entonces podemos usar el so para varias situaciones. All right. Entonces, en este caso, podemos usar adjetivos. Aquí hay un adverbio, well. All right. Importante. So, es importante. It's so important. All right. It's also like an adjective. Entonces, podemos usar el so para hacerlo más grande, para darle mucho énfasis a algo, ¿ok? A ver, si usted yo le digo, por ejemplo, why do you study English? Usted me dice, because it is so important, ¿all right? No solo es importante, es súper importante hablar inglés ahora, ¿ya? ¿Ok? ¿Yes? All right. Y el such es igual, lo vamos a usar para ser muy enfáticos en algo. Pero la diferencia es que yo le digo, yo puedo decirle, he is so intelligent, all right? Lo voy a escribir aquí, voy a ponerle los dos ejemplos, uno usando el so and the other one usando such. I say, oops, he is so intelligent, all right? El so aquí está y el intelligent is the adjective. O yo le digo, he is such an intelligent boy. All right. Acá yo solo me, lo voy a hacer más grande aquí. Acá yo solo le digo, he's so intelligent. Pero aquí le digo, he's such an intelligent boy. Él es un niño tan inteligente. El such y el so es el mismo significado en este contexto. Es bien enfático. Ahora el tan. Él es tan inteligente o él es un niño tan inteligente. ¿Ok? Yes, that's the difference.
between so and such. Es la posición de lo que va después del so o de lo que va después del such. Pero el significado en este contexto es very, very, very similar. Okay, guys? Yes? Vamos a ver, voy a dejar de compartir aquí un ratito. Necesito que ahorita piensen en tres oraciones con so, nada más so. All right, usted puede cualquier adjetivo de lo que usted quiera decir usando so. Háganlo ahorita. Are we finished with your sentences? No, teacher. Okay, let me know when you're done. No, teacher. I think. Okay, Johnny, that's okay. We're gonna wait for a little bit. All right, let's see. Jonathan, do you have your sentences, Jonathan? Yes, teacher. Okay, can I listen to your sentences, please? Number one, I'm so nervous. Oh, very good, okay. And number two, he is so tired. Mm-hmm.
And number three, the day is so beautiful. Excellent. Very nice sentences, Jonathan. Thank you. All right, very good. Let's see. Julio, tell me your sentences, Julio. Great, she is so keen. Okay. We are so hardworking. Oh, very nice. Yes. The air is so boring. All right, Julio. Very good sentences. Thank you. Alejandro, what about you? Solo tengo dos oraciones. No hay problema, Julio. A mí, Alejandro, no se preocupe. Computer is so important nowadays. Excellent. Right? Yes, it is. Yes, nowadays. Yes. Database. Perdón, in my world, database is so necessary. Mm-hmm. Very good. Excellent, Alejandro. Very good. Very nice. Thank you. Juan Jose, tell us your sentences, please. Okay, teacher. Number one, my sister is so intelligent. Okay. Y la number two, the dog is so dangerous. Oh, all right. Wow, very nice. Victoria, tell me your sentences, Victoria. I'm so sad. Hmm. I am so tired. Okay. She is so mad. Oh my goodness, very good, Victoria. A ver, Johnny, tell me your sentences, then Oscar Ramirez, then Lisette. Ajá. The student is so nervous. Mm-hmm. The secretary is so angry. Oh my goodness. Yes. Angry, yeah, okay. She is so hungry. Oh my goodness, yes, very nice, thank you. A ver, Oscar Ramirez, tell us your sentences, please. Solo he hecho una. No se preocupe, dígame. Ajá. She's so loving that helped the demonstrate. Okay, all right, very nice, thank you. Lisette, tell me your sentence. My friend is so very polite. Ah, okay. My mother is so beautiful. Okay. Only two. My sister is so exaggerated. Exaggerated. Oh my goodness, exaggerating. All right, very good. Thank you. Very good, guys. A ver, I don't know if Oscar Edilson, David, or Trini, do you have your sentences, Maria Melina or Jorge, that you want to share? Or Jessica or Misael? Yes, Trini. She is so beautiful. Okay. The class is so interesting. Okay. The model is so handsome. Oh, very nice sentences. Very good. Thank you, Trini. A ver, who else? Me and Melina. Okay, Mari Melina. I did my report this morning, so I have this afternoon off. Ah, your sentence, María Melina, es excelente, solo que no estamos usando el so con el, con el significado de ahorita. All right, lo que está haciendo es usando el so para unir dos cosas, está perfecta. All right, but the idea is, for example, to say, I did the report this morning, it was so busy, but I finished, for example. Entonces, el okay. So busy es el so que necesitamos en este momento. Very good, Emelina. Okay. All right. I don't know if Jorge or Oscar, Jessica, Misael, you want to share your sentences? Vicky. Ah, Vicky, okay. My family is so important. Uh-huh. My daughter is so intelligent. Excellent. Its desk is so short. Okay, very good. Okay, nice, thank you. Ajá, Oscar Armando, Oscar Edilson, no sé quién de los dos Oscar. Okay, bueno, no sé, pero voy yo primero. Okay, my wife so beautiful. Mm-hmm. He is so good chef. Ojo con esa, Oscar. Ya lo vamos a ver bien, pero está bien, está súper bien. A ver, Oscar Edilson, I don't know if you have your sentences. Yes.
I am so tired right now. Me too. Uh-huh. I have so many chickens. Oh, okay. And I am so happy for you. Okay, very nice. Excellent. Very nice, guys. Thank you. Very good. No sé si alguien más quiere compartir sentences, no? Yo, teacher. Excellent, Misael. Tell me. Yes. I'm so happy for you. She is so kind and nice. Okay. My car is so much expensive. Okay. Than yours. Uh-huh. Okay. All right. Very good. A ver, en la primera era she's so. Misael, the first sentence, Misael. I'm so happy for you. Y la segunda. She is so kind and nice. Kind. ¿Con K? Ajá. Ajá, kind. Kind. And nice. Yes, very good. Misael, the pronunciation is kind. Kind. Ajá. All right, she's so kind and nice. Very good. Okay, thank you, guys. All right. Yes. Oh, Jorge, tell me. Yes, please. No sé si mi problema es de estructura porque estoy escuchando diferente, pero yo la había hecho. So, what did you see the car? Mm-hmm. So, you went walking. Mm-hmm. It's so good. Okay, so good está, o sea, todas están bien. Solo que igual que el ejemplo de María Melina, está usando el so de una manera muy, muy certera, de hecho están bien, solo que las dos primeras no están con el significado que queremos ahorita. Acuérdense que ahorita el significado del so lo que hace es magnificar algo. La última que usted me dijo, so good, esa sí está súper bien. Pero usted puede decir, this is so good. All right, eso es súper bueno. Entonces, esa sí está bien. Y las otras también, lo que pasa es que no están con el significado que queremos usar en este momento. All right, pero están perfectas, Jorge. De hecho, están súper bien. All right. Thank you, guys. So, thank you. All right. So, here, I'm going to show you back. I'm going to take you back to the book. And I want you to pay attention to the following. All right. Veamos aquí. Oops. Excuse me, teacher. Yes, yes, Johnny. What is the difference between very and so? It's another way to say the same thing, Johnny. You can say she's very beautiful or she's so beautiful. All right. Okay. Yeah. Usually, Johnny, when we are learning, we use very. I'm very angry. I'm very busy. I'm very tired. I'm very happy. All right. Porque es como más común usarlo. El so lo descubrimos después. All right. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Si usted nunca, digamos, lo hubiera usado antes, o ahora ya no puede decir, teacher, I'm very tired. O puede decir, teacher, I'm so tired. Y es lo mismo. Estoy tan cansada o muy cansada. It's pretty much the same thing, Johnny. All right? Yes, thank you. So now we have another way to say the same thing. All right, very good. Thank you. Okay, so here we have this. Voy a volver acá. So necessary, so important, as ya lo vimos, so well, and so imaginative. All right, entonces hablamos de adjetivos o adverbios que podemos poner el so más el adjective o el so plus an adverb. Mientras que el such, vamos a ponerle aquí, it is such a creative program. ¿Nos referimos a qué? Al programa que es creativo. Decimos de qué estamos hablando o a de qué nos estamos refiriendo. Si yo solo le digo, it is such a creative, usted se va a quedar viéndome así como, creative what, teacher? Program, class, show, meeting, what? Es como que queda cortada mi idea. Si yo solo vengo y le digo, the report was such a useful, y me quedo callada. Es como que, ajá, useful qué? Ah, tool. That last product was such a big
Y usted se queda así como, such a big ¿qué? Desastre, success, ¿qué? Éxito. All right, y le digo, ah, the last product was such a big success. Entonces, a lo que voy acá es que tenemos el such, obviamente, como estamos hablando de un noun, este es un noun. Program es un nombre o es un sustantivo, investment, tool. All right, entonces necesitamos el artículo a or an, dependiendo de cuál tenemos que usar, pero tenemos también que usar un adjetivo. It is such a creative program. He's such an intelligent boy. ¿Sí me entienden la diferencia? Acá yo no necesito decir el qué, porque ya lo dije. The project, estoy hablando del proyecto. The projects, o de los proyectos, were so well made. Estaban tan bien hechos. ¿El qué? Los proyectos. All right. Entonces acá yo voy a necesitar, vuelvo y repito con el he, lo voy a poner acá porque tal vez es como más fácil de entenderlo. Vamos a poner aquí. She is such a nice lady, right? She is. Yo solo vengo y le digo, she is such a nice, ¿qué? Puede ser mujer, estudiante, persona, mamá, profesora, doctora, I don't know. Entonces necesito terminar la oración. Yo no la puedo dejar acá. She is such a nice. No terminé mi idea. She is such a nice lady. O le digo, she is such a nice mother. O digo, she is such a nice woman. Uy. Ajá, woman. She is such a nice doctor. Hay muchas cosas que puedo decir, que ella es tan buena mujer, persona, mamá, doctora, ¿qué? ¿Sí me entienden con eso? Diferente a que solo venga yo y diga, voy a escribirlo aquí, she is so nice. Y termine la oración. Esa es la diferencia entre el so y el such. Do you guys understand? Teacher. Yes. Teacher. Okay. For so is only for simple sentences. And for such, we need to use the subject and the adjective. We need to use the noun. Uh-huh. The noun. Uh-huh. Yes, the other one is just the so plus the adjective. On such, you need the adjective plus the noun. The noun. Mm-hmm. All right. Yes, Johnny. Could I say she is so nice lady? She's so nice lady? No. 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 She is, si quiere nada más, she is a nice lady. Pero si vamos a usar el so, she is so nice. Y si quiere usar el such, she's such a nice lady. Pero no puedo combinar, she's so nice lady, no. Then, si yo quiero decir a ella una muy bonita señorita, tengo que decir such. Sí, si va a decir señorita, sí. Solo dice ella es bonita, ella es tan bonita, she is so beautiful. But if you want to say she is such a beautiful lady, necesito el such. Oh, this mm-hmm. is the difference. Yes, it is. Uh-huh. Yes. Teacher, ¿puede explicar eso que acaba de explicar ahorita por último, por favor? Lo último, partecito. Ay, la última cosa, no me acuerdo. No, lo último que le dijo a Johnny ahorita, lo último. Lo último era que usted no puede combinar. Quiero ver. Vamos a ver. Creo que me acuerdo. Voy a dejar de compartir aquí, déjeme un ratito. Y voy a escribir aquí el ejemplo. A ver. Ups. Yo puedo decir esto. She is so beautiful. ¿Sí? She's so beautiful. O she is such a beautiful.
Beautiful lady. Oops. Lo que yo no puedo hacer es hacer esto. She is so, so a beautiful lady. No. Ni tampoco she is so beautiful lady. Tampoco. No puedo combinar. ¿Sí me entiendes? Si voy a poner aquí lady, necesito llevar el such. Si no voy a poner lady, entonces llevo el so. Pero yo no puedo hacer she's so a beautiful lady. No, she's so beautiful lady tampoco. Estas dos no funcionan. Esta sería mala y esta sería mala. Hay que quitarle lady. ¿Hola? Hay que quitarle lady ahí, ¿verdad? Sí, hay que quitarle lady. Porque ya lo dice en el principio. Ajá, y de hecho también le tendríamos que quitar la A aquí. Exacto. All right. No sé si eso fue lo último que dije, el compañero que me preguntó, o lo perdí. Sí, teacher, comprendido, gracias. All right, very good. Ok, entonces, hoy quiero que hagan otras tres, hoy usando such. O dos, las que ustedes puedan hacer, dos o tres. Intentémoslo ahí, hoy usando such. Y voy a empezar con los, con David, voy a empezar. Ajá, David. Okay. Igual, let me know when you finish.
All right, guys, finished. Did you get it? Yes? Yes, no, maybe so? Yes. Excellent, Johnny. Very good. David, are you ready, David? Y este solo puedo hacer dos teachers, pero la segunda no sé si estoy bien. No se preocupe, a ver, dígalas. Ok, teacher. He is a hunger gentleman. Number two, they are such nice. Y bueno, ahí me quedé finalizando la estaba. Okay, they are such, quítale el A, David. They are such, they porque are ya estamos hablando de ellos, ¿verdad? Acuérdese que el A o el AN va para singular nada más. Ah, okay. Okay, they are such, ¿qué? ¿Qué podrían ser ellos? Asturias. Okay, pero necesito un adjetivo. They are such nice students. They are such nice, or they are such intelligent students. They are such good students. Good student. Super, very good. They are such nice, good students. Excellent, very good. Entonces le quedó. They are such nice students. Ok, entonces si se fijan, yes. David, David y todos y todas necesitamos they are, ¿verdad? En este caso, en la palabra such para agregar énfasis más un adjetivo más un noun, un nombre. Ok, tenemos que recordar que el I y el an se ocupa solo si es singular. Si usted dice they are, we are o you are en plural, no necesitamos el a. Solo en el caso que yo le digo, por ejemplo, Oscar Edilson is such an intelligent student. ¿Por qué an? Porque la siguiente palabra suena como vocal. Y porque Oscar es uno. Oscar Edilson, hay otros tres Oscar, o dos Oscar más, pero en este caso me refiero a Oscar Edilson. He is such an intelligent student. Yes? Ok, David, intente una más, David. Ahí, si gusta, la comparte después o no, solo por práctica. A ver. Thank you, David. Excellent. Very nice. Okay. ¿Quién más? Ok. Thank you. Quisiera oír las oraciones de todos como para ir ayudando. Acuérdese que lo que necesitamos es to practice. Uh-huh. Yes, Mari Melina. It is such a beautiful sunshine. Excellent. It is such a beautiful sunshine. She is such an intelligent miss. Very good. Nice. Very nice, Melina. Very, very nice. Okay. Excellent. A ver, ¿quién más? The last one. Me, teacher. Excelente. Ah, Melina tiene una más. My friend is such a nice person. Excellent. Very nice. Okay. All right. Very good. ¿Quién dijo mi teacher? Fue una compañera. Me, teacher. Excellent. Very good, Vicky. Tell me your sentences. The group is such big for the meeting. Tell me again. The group is such big for the meeting. Okay. The group is such... Is such a... ¿Sabe que allí podríamos mejorarla, Vicky? Está bien, pero creo que le podríamos mejorar si ponemos... Va a ser como redundante para nosotros, pero... The group is such a big group for the meeting. Ahí creo que queda mejor, Vicky, pero está súper bien. All right, very good. Tell me the other one. The classmate is such good student. The classmate only one or the classmates? The classmates. Uh-huh. Is such good student. Espérame, 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 Vicky. The classmates es plural, ¿verdad? Yes. Is, ¿qué sería? Singular, are. Ah, exacto, Vicky, muy bien. The classmates are such
good students. Excelente. Hoy sí, súper bien, Vicky. Okay, thank you. All right, very nice. A ver, ¿quién más? Julio. Okay, Julio. She is surprised. Tell me, Julio, again. She is surprised. Okay, it is, le puso such. Surprise. She is surprised. Sí, pero necesito el sustantivo final, ¿cuál sería, Julio? I don't know. Okay, pensémosla. Bien, síguela pensando ahí, Julio. ¿Tenía otra? No. Yes. The telephone was such a good invention. Excellent, Julio. Very good. The telephone was such a good invention. Super. Yeah, Julio. Very nice. Excellent. Very good. The vaccine access is so very convenient. Yeah, the vaccine is such convenient access. Is so okay, Julio. Yep, very nice. Thank you, Julio. Very good. Another one. Tell me more, guys. Come on. More sentences. Lisette, Victoria, Johnny, tell me, I compared my sentences with so. Oh, excellent. Such. That's fine. Okay, let me hear them, please. The student is such a nervous boy. Very good. Excellent. The secretary is such an angry lady. Okay. She is such a hungry girl. She's such a hungry girl. Okay, very good, Johnny. Excellent sentences. Very nice. Okay. Super. Very good. A ver, ¿quién más? My teacher. Excellent, Juan Jose. Very good. Okay. It is such a beautiful forest. It's such a beautiful forest. Very nice. He chose a nice bed. Dígamelo otra vez, José. Juan José. He chose a nice bed. His shoes. Yes. His shoes are such. Nice. A nice bed. La última palabra no estoy segura, Juan José. Veterinario. Bed. Okay. Yeah. He's such a nice, yeah, perfect. He's such a nice vet. Yeah. Very nice. Thank you, Juan Jose. Very good. Nice. ¿Tendría otro o solo dos, Juan Jose? Okay, that's okay. That's fine. All right, very good. Let's see. ¿Quién más? Oscar, cualquiera de los tres. Oscar, Alejandro, Lisette, Jessica, Misael. Ah, okay, Alejandro, very good. Tengo una que es pregunta, pero no estoy seguro. A ver, Why is everyone in such a hurry? Why is everyone in such a hurry? Yes, it's a very good question, actually. It is very well done, Alejandro. Yeah. La otra sería, such pleasant people are welcome here. Mm-hmm. Very good. Good sentences, Alejandro. Very nice. Thank you. All right. A ver, escuchemos a dos más. Two more. Oscar. Mi teacher. Okay, Oscar Edilson y una señorita dijo, Victoria. Yes. Excellent. Okay, Oscar. Okay, the team soccer are such awesome. Okay. Okay, she has such a nice car. Excellent. Yes, very nice.
Okay. And I have such wonderful dogs. Oh, very good. I have such wonderful dogs. Very good. Nice. Thank you. Okay. All right, Victoria. She is such a dedicated mother. She's such a dedicated mother. Okay, very nice. He is such a sociable teacher. Oh, very nice. Very good. Only two, Victoria? Solo dos? Yes. Excellent. Very nice, Victoria. Very good, guys. Thank you. All right, tomo la segunda asistencia. Vamos al libro y luego un ejercicio por ahí para reforzarlo del so and such. Adela Trinidad González con suegra. All right. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. Okay. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Jonathan. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present. José Santiago Escobar Ábrego. Juan José Conrado. Present. Very good. Julio César Merino González. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present. Okay, very good. We have Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Oscar Edilson Correa Spice. Thank you, Oscar. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rosa Lizette Paz Hernández. Present, teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. All right. Y Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Very good. Thank you, guys. All right. Let's continue then here with your book. Let me see here. Okay. Now that we have read this, okay, I want you to, here, se van a ir a sus grupos y van a resolver esto de acá. Complete the sentences with so or such. Then compare with a partner. Esto lo van a hacer, no se van a tardar mucho en realizarlo, pero sí quiero que lo compartan, lo lean y revisen su pronunciación y se ayuden with so and such. Regresamos, tomamos fotos de una actividad y luego regresan a sus grupos, ¿ok? Yes? All right, guys, let's go. Yes. Make your groups right now. Thank you. Let's go.
Teacher. No me diga, Johnny. Ya sé, ya sé. Ahorita voy, Johnny. Vaya, Johnny. Mire ahora. Sí, es que la teacher me tiene bloqueado. No, yo ni te prometo que yo no soy. Pero ya estuvo, Johnny. Ok. Bueno. Complete the sentences.
en la palabra es created. We, ¿cuál? We created. We creator. Creator. Mm-hmm. Created. Creator. No, created. Creator. Ted, uh-huh. Creator. All the inventions we created are so popular. Are so popular. Popular. Trate como que. Popular. La U como que, ajá, de hacerla sonar en medio. Popular. Popular. The computer was such a significant invention. Okay. Checking your financial statement was such difficult before. Okay. Ahí estamos entonces. Finish. Finish. All right, very good. Just a little bit. Did you guys finish? ¿Ya siguió mejor, Oscar? Sí, ya, gracias a Dios, ya mejor. All right, very good. Uh-huh, gracias. All right, Julio, finished? Yes, teacher. Excellent, Julio, very nice. Okay, let's check it, guys, please, here. Here we have Oscar Armando. Can you read number one, please? Your microphone, Oscar. Your microphone, Oscar. Oh, pequeños detalles. It is a good to know the cash flow that are so important. They are so? They are so puso, ¿verdad? Sí. They are so important. Very good. Yay, yes. Very nice. Okay. Let me see. Julio, number two. The architect. The architect is so? A creative woman. Such. A creative woman. Okay, very good. Thank you. Yes. Let me see here. Vamos a ver. David, number three. Okay. Wireless internet access is so convenient. Convenient. Very good. Thank you. Let me see. Oscar Ramirez, number four. Oscar Ramirez? Sorry. That's okay. The number four. All the inventions we create are so popular. Very good. All the inventions we created are so popular. Very nice. Thank you. Lisette, number five. The computer was such a significant invention. Very nice. Very good, Lizeth. Nice. Thank you. Let me see. Juan Jose, number six. Checking your financial statement was so difficult before. Okay. It was such? Yes. Such or so, Juan Jose? Just.
¿Y los demás que tienen en esa? So. So. So, ajá. Lo que pasa es que before es Juan José, ¿la verdad? Antes. Ajá. En este caso, before no es un noun. Okay? Okay. It's like an adverb, right? Okay. So you don't have to use so, such. You need to use so. Checking your financial statement was so difficult before. Very good. Yeah, thank you. Very good. Thank you, guys. Teacher. Hola. Tú, was is singular. Mm-hmm. If plural, mm-hmm. you can write such, but with singular, no. Es otra idea. Ah, okay. Eso tomé también en cuenta. Para no, pero ¿sabes qué? No importaría, Johnny, si es singular o plural el uso del such. Único que cuando es singular es such. Ah, eso sí. Ajá. Uh-huh. All right. Yeah, you're right. Very good. Yes, Johnny. Very nice. Thank you. Okay, guys. So now we're going to do the following exercise. Okay. A ver. Solo se los voy a compartir ahorita para que lo puedan ver y luego le pueden tomar a picture. Esto que está aquí dice grammar tip. All right. So plus adjective. ¿Lo pueden ver? Can you guys see my screen? Yes, teacher. Okay. Yes. So plus adjective. So you are so beautiful. So plus adverb. You look so beautifully today. All right. Or such plus noun, lo que decíamos, noun phrase le llamamos a todo lo que corresponde, ¿verdad? Todo lo largo, por decirlo así. You are such a beautiful lady, all right? Ya bien, gramaticalmente hablando, eso se le llamaría un noun phrase porque es más largo, all right? Pero si usted se fija, llevamos el such a, porque es una, como decía Johnny, beautiful sería el adjetivo y luego llevamos el noun. Por eso se le llama un noun phrase. Pero es lo mismo que estábamos haciendo. All right. This exercise acá lo van a leer. Complete the text with so and such. Parecido a lo que acabamos de hacer con el libro. Hay un micrófono abierto si me ayudan con eso, please. All right. Entonces tenemos so and such. Acá lo van leyendo y lo van llenando. En el número 2 dice put so or such in the dialogue situation. Ustedes lo van a leer igual y van a poner so or such. Y luego acá, match the pairs to form sentences. It was such a lovely, ¿qué? Help, finding out, great success, invite all to our party. Usted tiene que encontrar el matching, que tenga sentido ahí. Okay? And the last one, rephrase the sentences to replace such with so and vice versa. Si su oración estaba con, por ejemplo, número uno dice, it was so lonely there. Lo convierto a such, así como lo que hizo Johnny. Johnny, ¿se recuerda sus oraciones en el ejercicio anterior? It was such a lonely day there. All right, entonces si está con such, conviértala a so. Si está con so, conviértala a such. Obviamente no vamos a terminar todo, creería yo. Avance lo más que pueda. Lo importante es que lo hagamos, intentemos hacerlo. Vamos, tómele foto a esta parte. Le van a salir dos pictures. Ok, la otra. Hasta aquí, porque si no van a ver la respuesta. Ahí creo, ahí. Please. No, Julio. Sorry. Ready, teacher. Excellent. Very nice, guys. All right. Trabajemos lo más que podamos en esto. All right, so let's go and let's do this right now.
Jessica ya puede participar, Jessica. Maybe not.
to see. But I be full plane. ¿Cómo van, chicos? Alejandro, Vicky, and David? Exercise 2, teacher. Did you finish exercise 1? Yes. Yes. Okay. Very good. En un minutito o dos regresamos por cuestión de tiempo, pero igual mañana vamos a terminar. Okay, teacher. Okay, teacher. Ya casi lo saco. Very good. Did you finish, Oscar Armando? So. Excellent. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el final, pero vea. Okay. Very good. All right. ¿Con quién trabajó Oscar? Con Oscar. Me. Okay. Oscar with Oscar. Y también Oscar Ramírez, ¿no? Okay. Estuvieron los tres together. No. Okay, very good. Oscar Edilson, hoy le toca a usted quedarse un ratitito conmigo, oye. Okay. Very good. Y mañana le toca a Rosa Lisette. Oye, Rosa. Oye, Lisette, please. Y luego de Lisette va Vicky, que sería miércoles. Victoria. And Jessica, la última. All right, very well. Vamos viendo en el camino. Very good. Okay, guys. So, ¿terminaron? Oscar and Oscar, they finished. ¿Alguien más terminó? No, teacher. Okay. Nos quedamos en an exercise 2 comenzando. Okay. Ah, okay. Very good. Okay. Pero lograron terminar 1 y 2. ¿Quién más terminó 1 y 2? María Melina, what about your group? Did you finish? Number 1, 2, and 3, teacher. Okay, that's fine. Very good. Okay. Mm-hmm. Yo creo que la mayoría por ahí anduvo. That's okay, guys. Tomorrow, de hecho, nos va a servir eso de repaso mañana, ¿verdad? Así es que no vayan a perder esas imágenes para continuar y terminar. Y los que lograron terminar, poder como ir revisando, ¿verdad? A ver, Adela Trinidad González Consuegra. Present. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Gustavo Alberto Montepeque Olivares.
Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emmanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present, teacher. José Santiago Escobar Ábrego. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Tael Rivera Aquino, thank you. Present, teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. And Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present, teacher. Excellent, guys. Thank you so much. All right. Los veo mañana. Entramos con repaso de esto, ¿ok? Solo José Edilson se queda un ratito. Bye, guys. Good night. Bye, bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye now. Good night, teacher. Bye, bye, teacher. Good night, everybody. See you bye. Tomorrow. See you tomorrow, guys. Thank you. Tomorrow. Bye. Bye, María Melina. Bye, Jonathan. A ver, Oscar, how are you? Bien, teacher. Excellent, very nice. ¿Y usted qué tal? Yo digo que bien, igual. Aquí. Qué bueno. Working, working, working. Working. Yes, very good. Okay. Oscar, no sé si tiene alguna pregunta o algo con respecto al tema de ahora o del pasado simple que vimos la semana pasada, or anything that you want to ask. Sí, otro tema que vimos en la unidad 2. Sí. Que es made and might. May and might, ajá. Ajá, in the manual, está en la página 24. Ok, permítame. Ajá. Page 24, ajá. Entonces, me gustaría saber cuándo usar made y cuándo usar might. Porque según la explicación que nos dieron, que como que era lo mismo, o sea, como que daba igual usar uno u otro. Sí, de hecho, acuérdense que ambos son verbos modales, Oscar, ¿verdad? Uh-huh. Son verbos modales y se ocupan como el may se ocupa de dos formas. El may se puede ocupar para pedir permiso y okay. como para una posibilidad también. Por ejemplo, si usted me dice ahorita, teacher, may I go? Es como me solicita el permiso de retirarse, ¿verdad? May I leave the class? Y le digo, yes, you may. Entonces, ese es un uso que might no tiene. El might no lo puedo usar para pedir permiso, por ejemplo. Yo no le puedo decir, okay. might I go, ¿verdad? Que ustedes dicen, para pedir solicitar permiso sería, may I go. Esa es una diferencia entre los dos. Por contexto, ¿verdad? Sí. Por uso. Luego, el may y el might es como ambos están, a ver, se lo pongo aquí rapidito. Tenemos acá, por ejemplo, dice, I may ask for a refund. She might want a refund, all right? Entonces, el might también es una posibilidad. El might lo usamos cuando hay una posibilidad, que pueda que suceda como pueda que no. Yo le digo, I might go, ¿ok? Entonces, yo pueda que vaya, pero pueda que no vaya, all right? Okay. Mientras el may es más como... Es de algo que sí se va a hacer, entonces. Sí, es que usted dice, I may ask... Si lo vemos en el contexto que está acá, ambos son de posibilidad, all right? Entonces, por eso decimos que sí es como cualquiera que usted quiera usar, solo que el may es como más formal. Ah, okay. All right, que el might, pero andan casi que, o sea, le digo que son porcentajes bien pocos en diferencia del may y el might. Pero ambos, en este contexto que lo están usando acá, por ejemplo, usted puede decir, I may ask for a refund, or I might ask for a refund. Los dos me da como la posibilidad de que lo haga, como que no lo haga. Entonces, es más la formalidad
la diferencia, digamos. Sin embargo, tampoco es que sea muy marcada, ¿verdad? Y luego saber, ¿verdad? Que el may, otro de los usos es el que le decía, que usted solicita permiso, cosa con el might no. ¿Verdad? O sea, pero de lo contrario, el, es like that. El may es informal, entonces. No, el may es un poco más formal. Ah, ok. Esa sería, ajá. Might sería informal, entonces, no. No es que sea informal, porque de hecho no es que sea... El may es un poquito más formal que el might, pero el might no puedo decirle yo, es que es informal, es un poco menos formal. Okay. Ahora, entre el may y el might también podría decirle que hay más posibilidad que suceda en el may que suceda en el might. ¿Verdad? Okay. Entonces, cuando hablamos de degrees of certainty, eso es como grado de certeza, el may es más certero que el might. Que el might, ok. ¿Verdad? Entonces, yo le puedo decir eso. Entonces, cuando decimos might, es como que hay una posibilidad más pequeña de que no suceda. De que no pase. Ajá. Okay. Mientras que con el may, la posibilidad es un poquito mayor, que sí va a suceder. Ok. All right. Esa sería como la gran diferencia, digamos, aparte del pedir permiso, solicitar permiso, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Very good. Sí, ya me queda un poco más claro. Y acuérdese que la los diferencia. Dos son verbos modales, ¿verdad? Entonces, sí. Con ellos no sufre cambio ningún verbo, aunque usted esté hablando en tercera persona singular. Se mantiene en su se forma mantiene. Base. Exactamente, sí. Sí, así es. Ok. ¿Verdad? Ok, teacher. Very good, Oscar. No sé si hay algo más en que le pueda ayudar, ya sea de las otras unidades o estas que hemos visto. No, teacher. ¿Estamos bien? Esa era mi duda. Sí, estamos excelente. Bien. Súper, very nice, Oscar. Mire que esta es ya la última semana. Sí, verdad, rápido. Bien rápido, sí. Very good. Sí. Está bien, Oscar. ¿Y usted nos va a dar el siguiente? No me han dicho. No me han dicho todavía. A ver qué sucede. Ah, ok. Sí. Sorpresa. Sí, surprise. Y como okay. De hecho vamos a terminar viernes y luego entramos a un descanso, ¿verdad? Siempre hay como a una semana. Pausa, más o menos. Ahí van viendo cómo nos organizan ahí. Ah, ok. Pero tiene a cargo otros grupos. Sí, 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 de hecho. Igual okay. Estamos con la UCA igual. Así es que estamos. En varios lados. Y sobrecargo. Sí. Sí, okay. Very good, Oscar. Lo dejo descansar. Bien, gracias por quedarse. Y ahí estamos. Esa es la diferencia de May y Might. Ok, gracias. All muchas right. Gracias. Bueno, ya sabe. Cuídese. Bye. Okay. Good night. Bye. Good bye, night bye. To you too. Bye.